María de la Luz García nació en Teocaltiche, tierra de valientes, tierra jalisciense, donde ella nació. Su padre Atilano, un hombre muy noble y muy respetado en aquella región. Por eso lo lleva en el alma, lo lleva en el alma y en su corazón. ¡Ay! María de la Luz García, sus ojos muy verdes, su piel es muy blanca como las mujeres de aquella región. Por eso lo lleva en el alma, lo lleva en el alma y en su corazón. ¡Ay, chava! Ya nos hicimos viejos. Teocaltiche hay hembras muy lindas que son como flores de aquella región. Sus hombres muy nobles que nunca presumen, pero que responden cuando hay que pelear. La Virgen de los Dolores, patrona del pueblo, protege a sus hijos y a los jaliscienses de aquella región. María de la Luz García, sus ojos muy verdes, su piel es muy blanca como aquellas hembras de aquella región. Por eso la lleva muy dentro del alma.